Un proceso diagnóstico realizado por una comisión integrada por varios emergenciólogos estableció algunos cambios para reforzar los servicios de emergencias del país. Tenemos que recordar que en los servicios de emergencias es muy importante la atención oportuna dependiendo de la patología que se presente en los servicios de emergencias, no es por orden cronológico. La disminución de la cantidad de los pacientes no urgentes, elevando la capacidad de atención. La totalidad de los centros ya cuentan con el triage canadiense. Recuerden que iniciamos con un proceso de capacitación, ya tenemos 993 funcionarios, iniciamos en el 2012 al 2017 con la capacitación y se está en la elaboración de los protocolos de las 10 principales causas de atención en los servicios. Ya se cuentan con algunos protocolos, pero están en proceso la totalidad de los 10. Otra de las acciones, además de fortalecer la atención de los pacientes, es velar por la seguridad interna y externa de los asegurados, sobre todo en zonas de mayor violencia. Una de las acciones importantes es tratar de atender a esos pacientes que vienen de penitenciarías y pacientes baleados de forma más rápida. Entonces se ha girado directrices de que esos pacientes tienen que ser vistos de forma rápida. En menos de 10 minutos tienen que ya estar siendo vistos por un médico y de esa forma pues también reduce la estancia de esos pacientes en las áreas de observación en donde se encuentran pues tanto usuarios como personal que labora en los hospitales. La Caja invirtió 2.630 millones de colones para la compra de centrales de monitoreo, cambio de camas y equipo hospitalario. La estrategia responde al objetivo de descongestionar los servicios de emergencia.